Señoras, señores, tengan ustedes muy buenos días. Con las estrofas de nuestro himno nacional argentino como marco, vamos a dar inicio a la ceremonia virtual de la 275ª Ceremonia de Colación de Grado y Posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pueden tomar ubicación y queremos agradecer la participación especial del Ensamble de Música Popular Latinoamericana de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esta difícil situación que atraviesa nuestro país y el mundo es una oportunidad que se abre para alentarnos a pensar que los argentinos podemos hacer realidad la utopía de un país mejor, con profesionales de calidad y mejores seres humanos, en donde valores como la solidaridad y el compromiso social se eleven por encima de nosotros mismos. La pandemia nos ha obligado a modificar muchas de nuestras acciones y hábitos, en algunos casos al menos en el corto y mediano plazo. Es por ello que por primera vez asistimos a una colación de grado de manera virtual. En virtud de ello, y para disfrutar de una mejor organización del acto,
Les vamos a solicitar, por favor, silenciar los micrófonos de sus correspondientes dispositivos. Muchas gracias. El Área de Ceremonial de la Universidad Nacional de Río Cuarto informa que esta modalidad y transmisión de este acto académico se enmarca dentro del cumplimiento del distanciamiento social y obligatorio, de acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional número 260, con fecha del 1 de marzo de 2020 y sus normativas complementarias emitidas por nuestra universidad. Vale aclarar que todas las personas que se encuentran asistiendo de manera presencial en esta ceremonia en las instalaciones de nuestra universidad se encuentran bajo estricto cumplimiento de todos los protocolos establecidos por esta institución de acuerdo a la resolución rectoral número 274/20. En esta oportunidad se realizará la ceremonia de colación virtual perteneciente a los egresados y egresadas de la Facultad de Ingeniería, para lo cual preside esta ceremonia el profesor Roberto Robere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se encuentra acompañado por el profesor Jorge González, vicerrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la profesora Miriam Martinello, decana de la Facultad de Ingeniería, y la profesora Ana Bogliotti, secretaria académica de nuestra universidad. También se encuentran presentes acompañándonos de manera virtual demás autoridades de la universidad y de las diferentes facultades. Además, hoy la universidad se complace con la presencia virtual de familiares y amigos de los graduados. A todos les damos la más cálida y cordial bienvenida a este acto virtual. En esta emotiva ceremonia de colación de grado y posgrado de manera virtual, consideramos relevante escuchar la palabra de quienes hoy son exalumnos. Por tal motivo, habla el reciente ingeniero mecánico Rodrigo Enzo de Prada, quien lo hará en representación de los graduados que hoy reciben su título. Autoridades, personal docente y no docente, compañeros y compañeras egresados, respectivos familiares y amigos, buenos días. Hoy en este acto tan importante nos toca celebrar el cierre de una etapa y dar comienzo a otra. Finalizamos hoy una etapa muy importante de nuestras vidas, una etapa que inició ya hace varios años y que estuvo cargada de miles de momentos, recuerdos y anécdotas. Esta etapa que comenzó en las diferentes aulas de la universidad, donde concurrimos a clase, conocimos e interactuamos con profesores, hicimos nuevos amigos y compañeros con quienes nos tocó vivir y compartir muchísimas experiencias. Concurríamos a clase, aprendíamos y nos formábamos con los otros. ¡Qué privilegio! Y no éramos conscientes de ello. Hoy nos tocó recibirnos sin poder juntarnos, estar con los otros, sin poder estar en el aula, en el anfiteatro y sin poder estar en la universidad. Nos tocó recibirnos en un mundo complejo y se pone de manifiesto con la pandemia, en un mundo que ya tenía sus imperfecciones y la pandemia dejó al descubierto que vivimos en una aldea global con más problemas y grandes desigualdades, que requiere de un esfuerzo más compartido y sistemático de toda la sociedad. Hoy llegamos a este momento por la perseverancia, la voluntad y el esfuerzo que fuimos realizando como estudiantes a lo largo de estos años y nos ha tocado egresar de una manera que no imaginábamos, a distancia, de manera remota o virtual, como a algunos les gusta llamar. Sin embargo, esta situación no nos tiene que obstaculizar ni empañar nuestro momento y nuestra alegría, que compartimos y disfrutamos porque es fruto de nuestro esfuerzo. Este momento también nos marca el comienzo de nuestras vidas de una nueva etapa, profesional y en sociedad. Es una oportunidad para pensarnos a nosotros mismos en acto, con la responsabilidad de ser excelentes profesionales y al mismo tiempo en la tarea más grande que compartimos con toda nuestra generación, los que pasan y los que no pasan por la universidad, de ayudar a construir una sociedad, un mundo más inclusivo, equilibrado y sostenible. En estas circunstancias tan difíciles que atraviesa el país, es nuestro momento de elevar la mirada, despojarnos de los distractores del momento y fijar nuevas metas y encaminarnos con pasión, responsabilidad y trabajo hacia ellas. Nos toca asumir diferentes desafíos y nos sentimos capacitados y relacionados. Los nuevos desafíos los podremos afrontar
como profesionales con la tranquilidad de encontrarnos preparados, contando con las capacidades que nos fueron brindadas por parte de nuestra universidad a lo largo de todos estos años, y más aún reconociendo las transformaciones tecnológicas en curso, con capacidad para diseñar, adquirir y poner en práctica nuevas capacidades. La verdad es que tuvimos la hermosa oportunidad y privilegio de formarnos en una universidad pública como la nuestra, que nos ha formado para iniciar el camino profesional en forma competente y comprometida. Por ello, valoramos, deseamos y debemos trabajar para mantener la educación pública como la herramienta de transformación social, cada vez más inclusiva y de más calidad. Creo que como personas formadas debemos ser los encargados de llevar adelante los cambios y la transformación de las diferentes realidades sociales. Creo que nos debemos comprometer a compartir lo que recibimos, poniendo la educación, los conocimientos, experiencias y valores al servicio de los demás, cada uno desde sus respectivos lugares, ejerciendo la profesión y nuestra vida en sociedad siempre con responsabilidad, compromiso y vocación. Para ir finalizando, la verdad que hoy tenemos la inmensa alegría de haber logrado completar un objetivo personal, que no hubiera sido posible sin el acompañamiento y apoyo incondicional de muchas personas que estuvieron junto a nosotros. Y por eso quiero aprovechar este momento tan especial para expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron durante este trayecto, a nuestros amigos, compañeros, hermanos y familia, un agradecimiento especial a nuestros padres, agradecer a los miembros de la universidad por las oportunidades y posibilidades brindadas, y particularmente a los profesores que nos acompañaron con enseñanzas, con dedicación y compromiso. Su buena predisposición y vocación fueron claves en la construcción profesional y humana de cada uno de nosotros. Por último, quiero felicitar a cada uno de los egresados y egresadas, deseando que todos podamos cumplir todas las metas que nos propongamos. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Hemos a Rodrigo Enzo de Prada, reciente ingeniero. Y arribamos ahora al momento más relevante de la colación de grado y posgrado. Se trata de la toma de juramento. La misma estará a cargo del señor rector de nuestra universidad, profesor Roberto Robere. En este momento de gran solemnidad, la Universidad Nacional de Río Cuarto, fiel a los principios y valores que sustenta, solicita a cada graduado un juramento que deberá cumplir haciendo acción su toma de posición frente a la vida. A continuación se leerá el texto por el cual los egresados tomarán juramento y o compromiso. Solicitamos por favor a todos los egresados activar el sonido en sus correspondientes dispositivos para proceder a realizar el juramento en el momento en que el señor rector así lo solicite. Señor rector, por favor. Muy buenos días, egresadas, egresados. En representación de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, les hago entrega hoy del diploma que los habilita para el ejercicio de la profesión que han elegido. Es un momento emotivo en el que esta institución educativa celebra el resultado de un esfuerzo conjunto, compartido con familiares, amigos y con toda la comunidad. Por eso este acto es algo más que un gesto formal y solemne. Implica asumir un compromiso ante las personas, las instituciones y ante toda la sociedad. De acuerdo a las atribuciones que me confiere el Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, los invito a expresar públicamente su juramento y su compromiso. Juran y se comprometen a defender la vida, los derechos humanos y civiles de las personas, el medio ambiente, más allá de las diferencias políticas, religiosas y o culturales. Juran y se comprometen a trabajar cada día para mejorar la vida de las personas, respetando su condición como seres humanos, considerando sus necesidades, creencias, formas de vida y elecciones ideológicas. Juran y se comprometen a respetar la Constitución Nacional, promoviendo los valores de la libertad y la justicia social y contribuyendo con su trabajo diario a una sociedad más justa e igualitaria. Juran y se comprometen a defender y sostener la educación pública y gratuita como derecho irrenunciable,
orientado a garantizar una ciudadanía plena en el marco de una democracia social, juran y se comprometen con actitud ética y solidaria a hacer del ejercicio de la profesión un espacio de responsabilidad social que contribuya al crecimiento, a la distribución del conocimiento, respetando la vida, la dignidad humana, las identidades culturales y los derechos de los pueblos. Juran y se comprometen. Con las atribuciones que me confiere el Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, les hago entrega a continuación del diploma que los acredita como profesionales para ejercer en el ámbito de la República Argentina. Felicitaciones. Agradecemos al señor rector y le solicitamos ahora a los egresados, por favor, volver a silenciar sus correspondientes dispositivos. Muchas gracias. Invitamos ahora a participar con su palabra en esta ceremonia a la profesora Miriam Martinello, decana de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Señor rector, señor vicerrector, secretaria académica de la universidad, autoridades de universidad, facultad, docentes, no docentes, flamantes egresados, familiares, amigos, queridos graduados, este es un día muy especial e importante. Para ustedes que reciben su título, el fruto del esfuerzo de muchos años. Para sus familias, que con su invalorable apoyo han hecho una contribución especial y esencial. Para nosotros, los que trabajamos en esta universidad pública, que vemos concluida con éxito una etapa más en nuestra labor de formar profesionales útiles a la sociedad. Este acto en el que ustedes, queridos graduados, reciben su diploma, tiene particular relevancia en las circunstancias actuales, nuestro primer acto virtual. En esta pandemia que estamos viviendo, en la que todo requiere un esfuerzo mayor que el habitual, tanto para los integrantes de la comunidad universitaria como para la comunidad en general, es en estas circunstancias que nos vemos obligados a salir de nuestra zona de confort, de lo conocido, seguir adelante con nuestras actividades, aunque de otra manera. Circunstancias en las que queda expuesto cuán capaces somos de estar a la altura de la situación y lograr avanzar y obtener resultados a pesar de todo. Seguramente, en la mayoría de los casos, lo que estamos haciendo hoy y la manera en que lo estamos haciendo dista bastante de lo que teníamos planeado unos pocos meses atrás. Y tenemos que adaptarnos. Y este desafío, las numerosas dificultades a las que nos estamos enfrentando, no deben ser un motivo para el desaliento, para impedirnos seguir adelante, sino todo lo contrario. Debemos considerarlo una oportunidad para ser mejores, para reinventarnos, para aportar a la solución de las nuevas problemáticas que han surgido. Ustedes, flamantes ingenieros, pueden y deben hacer un aporte importante en este sentido. Tienen las herramientas para ello. Por supuesto, se entiende que no es sencillo, pero justamente por eso es un desafío
que pone a prueba las capacidades que han adquirido en su paso por la universidad pública, como estudiantes de cada una de las carreras de ingeniería que han elegido. Capacidades y habilidades que van más allá de los aspectos técnicos específicos de cada carrera. Y el aporte que esperamos de ustedes tiene que ver con el desarrollo del país, en particular la región, ¿no?, de cada uno de ustedes, con el cuidado del medio ambiente, con el desarrollo de las herramientas que mejoran la calidad de vida de las personas, con la defensa de la educación pública. Una asignatura pendiente para nuestro querido país es el de incrementar la cantidad de empresas, en particular pequeñas y medianas, que dan valor agregado a nuestras materias primas. Esto, además de generar los tan necesarios ingresos genuinos para el país, también constituyen fuentes de trabajo para mucha gente, no solamente profesionales. No subestimen el aporte que cada uno puede hacer. Estoy convencida que no importa cómo, dónde, cuándo, absolutamente todos podemos aportar algo, y los que hemos tenido la posibilidad de acceder a la educación universitaria tenemos indudablemente más herramientas y oportunidades para hacerlo. Es en estos eventos que no dejamos pasar la oportunidad de destacar el innegable valor de la educación como el único camino posible para una sociedad justa, equilibrada, con apego a las normas. La educación no se hereda ni se declara, solo se logra con el ejemplo, el estudio y el trabajo, eliminando el facilismo. Y es esta la misión de la universidad, la educación plena de la persona, la adquisición del conocimiento con compromiso social y con una fuerte impronta de contenido humano. Ustedes hoy han logrado el objetivo, este objetivo de obtener su título universitario. Y piensen en el desarrollo de sus carreras, todo lo que ha sucedido en ese transcurso, cuando terminaban el nivel medio y tuvieron que decidir qué seguir estudiando, cuando ingresaron a la facultad, rindieron su primera materia, terminaron de cursar, rindieron la última. En todo ese lapso, hubo de parte de ustedes, de sus compañeros, docentes, no docentes, familiares, amigos, acciones y muestras diarias y fehacientes de capacidad, compromiso, solidaridad y trabajo en equipo. Si cualquiera de estos componentes hubiera faltado, hoy seguramente no estarían aquí. Y es por eso que no tengo dudas de que en su vida profesional actuarán de esta manera, porque ya lo han hecho como estudiantes. Queridos graduados, nuestras felicitaciones y el mayor de los reconocimientos para ustedes que representan el futuro. Gracias por haber elegido la universidad pública y haber sido parte como estudiantes de la vida universitaria, y descontamos que seguirán siendo parte ya en su condición de graduados. Cuídense mucho, sean felices. Muchas gracias. Agradecemos a la señora decana. Y a continuación procederemos a realizar la presentación virtual de los diplomas de grado y posgrado de los egresados que participan de esta ceremonia. Vale aclarar que los títulos de grado y posgrado serán entregados físicamente a cada uno de los egresados con posterioridad a esta ceremonia, en coordinación con el Departamento de Diplomas. La Universidad Nacional de Río Cuarto, una vez más, se enorgullece por estos logros alcanzados por cada uno de ustedes y reafirma nuestro compromiso con la inclusión educativa y social. Ahora entonces vamos a proceder a la presentación virtual de los diplomas, en este caso el de Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Ferreira Diego Martín. Proseguimos
ahora con el título de doctor en Ciencias de la Ingeniería de González, Guillermo Noel. Vemos a continuación el título de Ingeniero Electricista de Silva, Martín Ezequiel. Ahora, el título de Ingeniero en Telecomunicaciones, Di Claudio Gerardo Martín. Otro título de Ingeniero en Telecomunicaciones, Garraza Sergio David. Ahora es el turno de otro flamante Ingeniero en Telecomunicaciones, Keegan Malcolm. Vemos el diploma de Ingeniero en Telecomunicaciones de Lema, Ramiro Carlos. Proseguimos ahora con el diploma de Ingeniero en Telecomunicaciones de Torrelio Rodrigo José. Es el turno del Ingeniero Mecánico Gautero Matías Luis. Ahora vemos el diploma del Ingeniero Mecánico Jasenei Renato. Le toca el turno a la Ingeniera Química Abrile Guadalupe. Seguimos con el Ingeniero Químico Basso Sebastián Nicolás. Vemos el diploma de la Ingeniera Química Chiapiro Nahara Ivón. Vemos el diploma de la Ingeniera Química Lopo Natalia Soledad. Seguimos con el título de Ingeniero Químico de Villegas Fernández Franco Maximiliano. Vemos ahora el diploma de doctora en Ciencias de la Ingeniería de Miró Erdmann Silvia Marcela. A continuación, el título de Ingeniero Electricista Franco Agustín. Otro ingeniero electricista, Paulucci, Axel Nicolás. Ahora es el turno del ingeniero electricista Poloni, Yamil Sergio. Seguimos ahora con el ingeniero en telecomunicaciones de León Germán Maximiliano. Ahora vemos el diploma de Ingeniero en Telecomunicaciones de Mujica Javier. Le toca el turno al Ingeniero en Telecomunicaciones Vega, Daniel Maximiliano. Vemos el diploma del flamante Ingeniero Mecánico Jurado, Mariano Rafael. Y a continuación es el turno del ingeniero químico Brandolín Salvador Eduardo. Proseguimos con el diploma del ingeniero químico Galfioni Javier Ignacio. Vemos a continuación el título de Magíster en Ciencias de la Ingeniería de Poncio, Marcelo Hugo. Seguidamente le toca el turno al Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Silvestris Aristides Julián.
Y es importante recordarles que los títulos de grado y posgrado serán entregados físicamente a cada uno de los egresados con posterioridad a esta ceremonia en coordinación con el Departamento de Diplomas. ¿Proseguimos? Vemos ahora el diploma de ingeniero electricista de Blenda Nicolás Carlos. Pasamos ahora al título de ingeniero electricista de Carbone Maximiliano Gastón. Le toca el turno al ingeniero electricista Fernández Javier Alejandro. Y ahora vemos en imagen el diploma del ingeniero en telecomunicaciones FABA, Diego Ezequiel. Seguidamente ponemos en pantalla el diploma del ingeniero en telecomunicaciones Ventura Fabricio. Ahora es el turno del ingeniero mecánico de Prada, Rodrigo Enzo. Seguidamente, vamos a poner en imagen el diploma del ingeniero mecánico Marioni Rolando José. ¿Seguimos? Es el turno de la ingeniera química Carbonari Giuliana. Ahora vemos en imagen el diploma de la ingeniera química Cuello Macarena Alejandra. Ahora es el turno de la ingeniera química Larroude Bárbara Sofía. Seguidamente ponemos a consideración de ustedes la imagen del diploma de la ingeniera química Lazo Daniela. Y finalmente el diploma de la ingeniera química Manchado Mariana Rita. Concluida la presentación virtual de sus respectivos diplomas, queremos informar a los graduados que cada uno de los correspondientes títulos les serán entregados de manera física en el edificio del PEAM, esto es en Boulevard Almafuerte, al 300 de nuestra ciudad de Río Cuarto. Para ello, la dirección de diplomas se contactará con cada uno de ustedes para informar y para coordinar la fecha y el horario de su correspondiente entrega bajo los estrictos protocolos de seguridad que están vigentes en materia nacional. Y de esta manera damos por finalizada esta ceremonia de colación virtual de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto de acuerdo a las normas de cumplimiento del distanciamiento social y obligatorio vigentes en nuestro país. Muchas gracias a cada uno de los egresados, de las egresadas por su participación en esta ceremonia, así como también a todos los familiares, a las amistades que estuvieron siguiendo el acto por los distintos medios que ofrece nuestra universidad. Buenos días y muchas gracias. Felicitaciones a cada uno, a cada una. Gracias.